Buenas tardes a todos. Comenzamos con la rueda de prensa de Marc Mateu. Por favor, como siempre, antes de cualquier pregunta, nombre y medio. Gracias. Marc, buenas tardes. Raúl Belda de la cadena SER. ¿Qué ambiente hay en el vestuario ahora mismo? Pues, a pesar de la situación, bastante bueno. Nos jugamos mucho, obviamente. Pero veo a la gente tranquila, pero sin perder el foco de la importancia que tiene el partido del domingo. Pero veo a la gente bien, a pesar de los golpes que llevamos. Bien, lo veo bien. ¿En qué medida ha afectado al estado de ánimo la derrota del domingo pasado, Marc? Pues ha afectado la del domingo, la del anterior y las cinco que llevamos. La última, obviamente, más dolorosa por el tema de golaveraje, rival directo y demás. Pero ya no podemos hacer nada y lo mejor es hablar poco y hacer mucho. Eso es lo que tenemos que centrarnos y en eso estamos. Marc, yo te quería preguntar por el qué esperáis del Alcorcón y también por la importancia que tiene el partido, porque además después de él pues va a haber bastantes equipos que van a luchar por ascender, o sea, van a ser duros. Pues espero un partido como suele ser lo de Santo Domingo, de ida y vuelta, de mucho ritmo, de más juego directo que juego elaborado, en principio. Luego igual, pues bueno, nos sorprenden, pero espero ese tipo de partido y pues nos jugamos la vida los dos, media permanencia. Entonces, pues, a muerte. Hola, Marc. Pablo Riquelme aquí del diario Información. ¿Cuál puede ser el motivo? ¿Cuáles pueden ser los motivos? Porque serán varios del bajón que habéis pegado, porque hace dos meses parecía que ibais a subir a playoffs, hablaba de grandes cosas y ahora parece que se acaba el mundo, ¿no? ¿Cuál pueden ser esos motivos por el bajón en el que incluso el propio Esteve reconocía después del partido contra el Albacete que se había relajado un poco? Pues casi te la has contestado tú. Generamos unas expectativas que no eran reales. Sí que es verdad que, en mi opinión, tampoco hacía falta que el palo que nos estamos llevando fuera tan gordo. Tampoco hacía falta, pero nos ha puesto en el sitio. Yo personalmente hubiese firmado estar así cuando firmé en el club. Así que ahora no es lo mismo venir de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo, obviamente, porque el ajuste de realidad es grande y supongo que nos relajaríamos todos un poco, pero es que es humano. Entonces, pues bueno, ahora ya no hay margen, nadie puede estar relajado, no tendría sentido. Entonces creo que desde ahí vamos a empezar a sumar ya. Hola, Marc, yo soy Javi, de Dabun, de la televisión autonómica. Yo a chanar al entrenamiento. E Isireu una miqueta més tard, yo supose que el club charra amb vosaltres. ¿Qué vos transmite el club? Supose que un últim esforç, que sou capaços. ¿Y cómo heu viscut les notícies que apuntaven a una possible marxa dilluns del entrenador que finalment no ha quallat? Pues es transmitixen tranquil·litat, sobretot, i que estem ben posicionats. De fet, tenim 7 equips per baix. I en quant al tema del míster, pues és bulos, entonces, pues bueno, fas el cas que creus que li has de fer, jo no li faig cas, per exemple, però després cada un pot fer el que vulgui a la informació. Que és un bulo, que ja de veritat o no, jo no tinc ni idea. Jo, hasta que no veig el paper o veig que el míster surt per la porta, jo no me crec res. Una altra qüestió. No és massa normal que en un club de segona divisió, jo crec que és una cosa positiva, la gent vos puga saludar tant de prop, per exemple, quan entreu a l'entrenament. Ahir la gent vos donava abraçades, vos xocava les mans. Suposo que noteu molt de prop, no?, ese recolzament del públic. Sí, además lo que más me agrada a mí es que no hay diferencia en cuanto a la victoria o la derrota. Diuen el mateix, paregut. Alguna cosa cambia, pero diuen el mateix, pergues o guanyes. Y es de agrair porque están tots els matins allá. Así que yo os donaré gracias. Buenas, Marc. Ángel Sánchez para Afición Deportiva. Quería saber cómo ves tu rendimiento esta segunda parte de la temporada a nivel personal. Y si como uno de los veteranos del grupo con más experiencia deberías dar un paso adelante o qué mensajes das a los más jóvenes para poder revertir esta situación. Pues la primera, bien, me veo bien. Obviamente no,
no estás igual en la jornada 5 que la 38, creo, no, 36 va a ser, ¿no? 36. No estás igual, pero al final creo que es más un tema mental, así que por datos estoy bien, así que no me preocupa. Y qué decirle a los jóvenes que, a ver, que intentar hacerles ver que también es bonito pelear por esto, que no es fácil, pero creo que te curte mucho más pelear por abajo, o igual lo digo yo porque he peleado más veces por estar por abajo o por arriba, pero te curte y también es bonito y aprendes a sufrir y disfrutas los partidos desde el sufrimiento. Y creo que les diría eso, que empujen y que intenten disfrutarlo dentro de la exigencia que creo que es casi mayor que pelear por subir. Hola Marc, ¿qué tal? Fernando García para Informa Fútbol. Ayer se conoció, bueno, esta mañana se ha conocido que el club ha vendido ya todas las entradas que mandó el Alcorcón para la afición visitante. Me gustaría saber por vuestra parte, dentro del equipo, cómo se vive este sentimiento de que, pese a la mala racha, la afición haya respondido y vaya a haber más de 300 personas desplazadas al Corcón a apoyar al equipo. ¿De qué manera va a vivir el equipo este partido con la afición apoyando en un campo visitante? Pues mira, no me sorprende ya, porque no sé si es bueno, pero me he acostumbrado a que vengan a vernos y obviamente se lo agradezco enormemente porque todo suma, sean 10, sean 20, sean, pues son 300, mejor si pueden llenar medio campo, mejor, pero para bien no me sorprende, porque es una afición que está cerca, que quiere estar cerca, que anima a pesar de la situación en la que estamos, que realmente parece más mala de lo que es, pero más que nada por la racha que llevamos, pero les se lo agradezco enormemente y ojalá podamos darles ya una alegría. Marc. Hablamos mucho del Eldense, evidentemente es lo que nos ocupa y lo que nos preocupa, pero nos olvidamos de una agrupación deportiva Alcorcón que juega en casa y que tiene dos puntos menos que el Club Deportivo Eldense. Es decir, que nosotros estamos necesitados de victoria, pero me da la impresión de que el Alcorcón bastante más. ¿Qué equipo alfarero esperas? Pues, bueno, te lo vuelvo a contar. Espero un equipo presionante, que va a intentar no dejarte de salir, de coserte a envíos, de meterte en el área, de balón parado, de segundas jugadas, porque es típico de Santo Domingo. Entonces espero como mínimo eso, pero imagino que irá a más por la situación. Y la última por mi parte, ¿qué parte de responsabilidad tienen los futbolistas, tenéis los futbolistas, y qué porcentaje de responsabilidad tiene el cuerpo técnico en toda esta situación? Porque claro, se apunta a un sitio, se apunta al otro, pero hablamos de un equipo. Porcentaje no te sabría decir, te diría que todos, yo el primero. Así que, y no, mira que queremos cortar esta racha, trabajamos más que nunca, pero el fútbol a veces, pues con dos corners consigues abrir el partido, ahora no. Cuando abres el partido con dos corners, pues se te facilita todo mucho más. Ahora los rivales no nos juegan igual en casa que en la primera vuelta, ya nos conocen. Porcentaje no te sabría decir, pero todos tenemos nuestra parte de culpa, pero por suerte teníamos un colchón y estamos en una situación que bueno, hay 7 equipos que tienen que estar más preocupados que nosotros. Marc, también la última por mi parte, al principio de temporada con rachas de victorias, rachas de derrotas también, pero se veía un equipo con una identidad, con un juego, con un saber estar dentro del terreno de juego, y en las últimas jornadas los datos son un punto de los últimos 21 posibles, el peor equipo de toda la categoría en esta segunda vuelta, pero no se ve esa identidad, quitando Valladolid, a mi parecer, pero no se ve esa identidad, se juega mucho más a balones largos, se juega mucho más al juego directo, y sí que se ve que cuando recibe un gol el equipo, miradas hacia el suelo, puede ser todo un cúmulo de cosas. ¿Qué se puede hacer? Porque el partido contra el Albacete pareció sensación, marcó el Albacete y después la cabeza se agachó y no hubo oportunidades claras. A ver, en cuanto al estado anímico del equipo, es normal que ahora mismo cuando te metan un gol, pues vienes con una mochila bastante llena y se hace duro. Y se hace duro más cuando son acciones controlables o aparentemente poco peligrosas y pues es lo normal que bajes la cabeza, creo yo.
pero bueno, no me preocupa eso, creo que ya mentalmente estamos limpios. Y en cuanto a lo del juego directo, a ver, esta opinión yo discrepo, porque al Villarreal B y al Racing de Ferrol aquí, por ejemplo, que son los dos últimos partidos que al parecer solventas fácil, entre comillas, más de 5 pases no creo que dábamos, hasta meter gol. Luego una vez metes gol, sí que es verdad que el equipo rival pues expone más, pero lo del juego directo discrepo un poco porque nos ha ido bien también y no jugábamos con el Manchester City. Entonces ahora sí que es verdad que no nos juegan igual a nosotros. Entonces, pues bueno, hay que darle una vuelta y la segunda vuelta normalmente ya los equipos se empiezan a conocer más y lo de la primera vuelta hay que darle una vuelta o ya no funciona todo igual de fino que antes. ¿Una pregunta más? Pues terminamos con la rueda de prensa. Gracias.